Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hoy somos Signelia, Territorio Guinda. Te damos la bienvenida a este nuevo espacio totalmente renovado para ti. Si quieres conocer más acerca del impulso a la economía local, cultura, programas y ayuda social desde una perspectiva juvenil, te invitamos a que te quedes. Aquí comienza Signelia, Territorio Guinda. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Signelia Territorio Guinda. Después de unos miércoles en los cuales hemos andado muy atareados, estamos aquí nuevamente para ustedes a través de Proyecto Radio MX. Muchas gracias por sintonizarnos. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque es sumamente dedicado a las mujeres, pero también los hombres tienen que escucharlo, ¿ok? Con nosotros, y tengo el honor de compartir micrófono con Noemí Palma de Juventud Morena. No sé si ya andas por ahí, Noemí. No anda por ahí, yo creo que ya mero se conecta, pero también tengo el privilegio y agradezco mucho a Katia Fabiola Ledesma Ríos el que haya aceptado la invitación aquí a Signelia Territorio Guinda, porque ella es una persona muy, muy especial, ya que es la creadora de la página de Cáncer de Mama México. También es voluntaria de la asociación Volando a Vivir Integralmente Así. ¿Estoy bien, Katia? Así es, Pati. Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias por la invitación. Y pues sí, yo soy Fabi Ledesma. Estoy muy emocionada de esta invitación. Muchísimas gracias, Pati. No, al contrario, yo te lo agradezco a ti el hecho de que hayas aceptado, porque bueno, como bien sabemos, ya viene un mes muy importante para nosotras las mujeres, y bueno, vamos como que haciendo caminito, ¿no? Y bueno, aunque todavía falta unos días para que empiece este mes, el tema yo creo que es de suma importancia y relevancia para que se toquen todos los meses. Y bueno, ¿qué te parece si nos cuentas cómo es que nace en tu mente hermosa el crear esta página de Cáncer de Mama México? Bueno, pues mira, es inevitable que para poderte contar cómo nace, tengo que contarte mi historia. Y te voy a tratar de resumir, porque sé que el tiempo es muy corto y mi historia es muy larga. Pero yo soy una mujer de 40 años. Y bueno, hoy ya tengo más de 40, pero en el momento en el que yo me entero que tengo cáncer, tenía 41. Y entonces, en este momento, pues la verdad yo estaba totalmente ajena al tema, no sabía absolutamente nada, aunque fue mi detección en octubre del 2019, en el mes del cáncer de mama, como bien lo comentas, pues la verdad es que yo no tenía ni la menor idea del proceso que se llevaba en este tipo de afecciones. Y bueno, pues empiezo yo por hacerme mis estudios de rutina. Yo tuve un cáncer, un carcinoma in situ. Este cáncer no se siente, bueno, en mi caso no lo sentía, no tuve síntomas, no tuve bolita, no tuve absolutamente nada. Simplemente, y gracias a la mastografía que me hice, que me envió la doctora a hacérmelo, pues es que se logra detectar estas calcificaciones que iban creando un cáncer de mama. Entonces, pues yo la verdad, en mi ignorancia, yo decía, bueno, pues es un cáncer, me lo quitan así como una gripa y listo. Pero bueno, pues no es así como tan rápido. Fue todo un proceso, ya cuando después de varios estudios, de muchos estudios que me hicieron, casi todo un mes y medio de estudios, me dicen que me van a tener que retirar mi mama derecha porque es multifocal, es decir, está en varios lugares del seno,
y lo más recomendable es retirarme. Entonces, pues yo dije, bueno, pues ni hablar, ¿no? Me quedo con una y todo va a estar bien. Yo le preguntaba al doctor, ¿y qué voy a hacer con mis vestidos escotados? A mí me encanta mucho el escote. Y me dijo, no te preocupes, luego te reconstruyes, estás joven y después te puedes reconstruir como al año, a los 2 años. Y yo, la verdad, busqué otra opinión, fui con otro doctor y el doctor me dijo, ¿sabes qué? Que sí, vamos a, te puedo quitar las dos y reconstruirte en el momento, me reconstruye, pero mi piel era muy delicada y se me quema la piel. Entonces, tuve que pasar por 4 cirugías adicionales para tratar de tener los implantes, retener los implantes, y después de tiempo ya no fue posible. El antepenúltima cirugía, y después de eso fallece mi papá el 14 de febrero, yo pido mi alta el 15 de febrero, y entonces me voy a velarlo, enterrarlo, todo el show, y se me infecta, y entonces tengo que regresar, y bueno, pues me los tuvieron que quitar. Por eso, para no hacerte el cuento tan largo, me los tuvieron que quitar, y pues fue muy doloroso, fue una situación muy difícil, porque pues es un órgano sexual, es un órgano que pues desde chiquita tú siempre, pues ya cuando descubres que es una parte que te hace ver o sentir más bonita, pues obviamente das una connotación diferente. Y pues lo que yo hice fue pensar que pues por algo habían pasado las cosas, verlo por el lado amable. Lloré, claro que lloré muchísimo. Y dije, bueno, pues si hay corredoras de atletismo que están planas y son felices, pues yo también. Y si hay gimnastas que están así igual planas, pues no pasa nada, ¿no? Y bueno, pues empecé con la parte de la aceptación y empecé a crear esta red de apoyo que se llama Cáncer de Mama México. En Cáncer de Mama México, lo que yo hice, bueno, está de indefensión, es una asociación sin fin de lucro, nace el 14 de febrero de 2018, y pues lo que hacemos ahora enfocándonos a cáncer de mama es tratar de desmitificar la palabra cáncer y dignificar el progreso, ¿no? Lo que hacemos es acercarnos a las mujeres y decirles pues que tienen una oportunidad de vivir. Yo siempre he pensado que me quitaron mis 2 senos, pero me dieron una maravillosa segunda oportunidad para aprovechar, para vivir, para renacer, para retomar el vuelo. A mí me encantan las gaviotas y yo siempre digo que pues como una gaviota hay que volar alto, ¿no? Como las águilas, hay que volar alto. Y bueno, pues aquí tenemos apoyo físico, mental, emocional, espiritual. Son 4 pilares. Que nosotros nos enfocamos, empezamos a juntarnos varios especialistas. Yo soy licenciada en ciencias de la comunicación, soy terapeuta holística y soy coach ontológico. Entonces, pues varios especialistas, entre un oncólogo, psicólogos, nutriólogos, empezamos a formar lo que es la asociación y empezar a apoyar a las mujeres. Desgraciadamente se viene la pandemia y pues tuvimos, ya no pudimos dar el apoyo físico, todo lo hacemos online, y tratamos de apoyar a las mujeres, les damos lo que son terapias, ¿no? Terapias, la asociación les regala 2 terapias psicológicas y les da lo que son talleres, les regala prótesis, los cojines que son para la postmastectomía. Cuando te quitan un seno, pues hay una enfermedad que se te puede desarrollar, que poca gente lo conoce, que se llama linfedema, y es, a lo mejor lo conocen como el brazo de elefante, cuando ven a una mujer así con un brazo. Pues el sistema linfático, que es un sistema súper importante del cuerpo, ya puede regular la temperatura, y entonces trae muchas complicaciones, ¿no? Y bueno, pues aquí lo que tratamos es de darle acceso a todas las mujeres que no tienen para pagar una consulta o no tener acceso tan directo a toda la información, ¿no? Tenemos cardiólogos que nos ofrecen
descuentos en las consultas que nos regalan el electrocardiograma, nutriólogas que también nos pueden apoyar vía Zoom, tenemos en Guadalajara, tenemos en Monterrey. Entonces, la verdad es que ha sido un proceso para mí en lo personal, pues me devolvió a la vida, ¿no? Para mí fue un aprender de una enfermedad muy satanizada, ¿no? Porque pues muchas veces la gente dice, ay, cáncer, te vas a morir. Entonces yo siempre les digo que un diagnóstico no es un pronóstico y que a final de cuentas tiene mucho que ver cómo estás manejando tus emociones. Les enseñamos a gestionar sus emociones, a tratar de llevar una buena alimentación, la importancia de hacer ejercicio. Pues el 90% de la población realmente no tiene muy buenos hábitos alimenticios y eso es un factor determinante en este tipo de enfermedades. Entonces, sí es muy importante decirles que no están solas, que esta es una red de apoyo, que aquí nos pueden llamar, tenemos un chat para las pacientes en el cual las apoyamos 24/7, porque pues siempre hay alguien despierta. Y esta enfermedad a veces te trae mucha ansiedad, esta enfermedad te trae a veces mucho dolor, hay gente que, bueno, pues la abandona a su pareja, lo abandona a la familia, tiene que llevar este proceso sola. Tratamos de comentarles lo que son los cascos fríos, que son unos cascos de gel para congelar el cuero cabelludo, para que no se caiga el cabello durante la quimio. No estamos descubriendo el hilo negro, simplemente les allegamos todas las herramientas para que puedan tener este proceso de la mejor manera, la puedan vivir de una manera digna, ¿sí? Y que, bueno, pues salgan fortalecidas en este proceso, porque la verdad es que sí es todo un tema. Claro que sí. Y mira qué importante que de algo, entre comillas, malo, que es en la salud, sale algo bueno, que es esta página de internet, ¿no? Que es esta página de Facebook, que se llama Cáncer de Mama México. Todas estamos online, ¿no? De que ustedes nos puedan ayudar, de obtener todos los beneficios que tú nos estás diciendo. Yo realmente, este programa está hecho realmente para eso, para dar a conocer fundaciones, asociaciones y personas como tú, que ayudan a personas que tenemos alguna enfermedad crónico-degenerativa. Y creemos que cuando nos dicen precisamente nuestro diagnóstico, ya no hay más, y al contrario, hay muchísimo más. Yo soy paciente de diálisis, y yo antes igual escuchaba diálisis igual a muerte, y ahora es todo lo contrario, es diálisis igual a vida, porque pues al final de cuentas tienes un tratamiento para seguir tu vida adelante y seguir haciendo lo que más te guste, y eso es lo importante. Y mira que yo agradezco en la vida infinita que exista gente como tú, que se preocupe y aparte, en vez de preocuparse, se ocupe de este tipo de cuestiones. ¿Y qué te parece si al regresar del corte nos das bien la dirección de la página y nos sigues platicando de otros beneficios que tienen? Claro que sí, con gusto. Pues vamos a un corte y regresamos aquí a Proyecto Radio MX. Recuerden que nosotros somos Ignelia, Territorio Guinda. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos una cita en el programa Mejorarte. Soluciones prácticas de nueva generación. Porque en la vida lo que no mejora, lo empeora. Y la diversión también. Podrás dialogar con competentes especialistas y aprender temas de vanguardia a la altura de las exigencias del mundo moderno. Aprende, diviértete y gana con Diana Marta Calleja en Proyecto Radio MX.com. ¿Te gustaría saber para qué estás aquí? ¿Qué sorpresas guarda el universo? ¿Qué técnicas de sanación existen? Hola, yo soy y me llamo Ivette Reto. Te invito a escuchar Despertando tu Conciencia en Amor y Armonía, donde tendremos temas e invitados enfocados en conocimiento y sanación resolviendo tus dudas. Todos los jueves a las 10 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social.
Tú eres nuestro invitado especial. Un programa donde hablaremos de emprendedores, negocios, entretenimiento y cultura. Acompáñanos todos los jueves de 2 a 3 p.m. Te esperamos aquí, en Proyecto Radio MX, con sentido social. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Ya estamos aquí de regreso en Ignelia, Territorio Guinda, a través de Proyecto Radio MX. Muchas gracias a la producción allá en cabina. Nosotros estamos transmitiendo desde el mercado 31 de enero. Recuerden que nosotros somos dos grupos que nos unimos para llevarles este tipo de temas tan relevantes e importantes para todos ustedes. Somos Mercados, Tradición y Esperanza con Valores y estamos desde el mercado 31 de enero. Y también son Jóvenes Morena, que con nosotros tengo el honor de compartir el micrófono con Noemí Palma. Hola Noemí, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Noemí, pues te doy la bienvenida, me da muchísimo gusto compartir el micrófono ahí contigo. Entonces, como no sé si escuchaste en principio, estamos platicando con Katia Ledesma, ella es la creadora de la página de Facebook de Cáncer de Mama México y nos acaba de compartir, y yo quiero agradecerte, Katia, de corazón, que nos compartieras tu historia de vida y aparte, que de esta historia de vida saliera algo muy bonito, muy bueno, muy bonito y que ayuda. Como decía yo antes de irnos al corte comercial, ya no es tanto el preocuparse, sino el ocuparse. Entonces, ahorita que está, que vamos a entrar al mes de la mujer, al mes de que se habla todo el mes del cáncer de mama, pues vamos a ocuparnos y vamos a hacer algo bueno por nuestras mujeres, empezando a dar la información. Katia, y esto nada más a un solo clic de darle like a una página, ¿verdad? Sí, mira, estamos prácticamente en todas las redes sociales. Te mandé por ahí por WhatsApp la publicidad de hoy. Hoy vamos a tener una plática, pero solamente se va a transmitir por Instagram. Es una doctora de Colombia y ella nos va a hablar de la reconstrucción mamaria. Entonces, de los tipos de reconstrucción, hay muchas preguntas, hay muchas dudas, porque pues cuando te quitan tus senos, pues realmente no sabes. Hay muchos doctores que te dicen no te operes, espérate hasta después, aguántate 2 años. Es muy pronto. Entonces, hay muchos doctores que te dicen que son estéticos. Entonces, sí varía mucho lo que te puede decir un doctor a otro. Y yo trato de ponerles en la mesa los puntos de vista de todos los doctores. Tenemos varias cirujanas aquí con nosotros. Y por decir, esta cirujana pues nos va a dar algunos puntos de vista. Ella es una eminencia en Colombia. Entonces, pues bueno, tratamos de ponerle, por ejemplo, en Instagram nos pueden seguir en @cancerdemama_mx, ese es en Instagram, y también regularmente todos los viernes se transmite a la psicóloga en @cancerdemama_mx en YouTube y también en Facebook. Entonces hay un grupo que es un grupo cerrado para puras pacientes y está la fanpage, entonces para todo el público. Entonces, los videos se quedan grabados, ahí en videos pueden encontrar todas las pláticas que hemos tenido, desde pues la mastógrafa del 20 de noviembre, ¿no? La jefa de mastografía, tenemos los oncólogos que nos dicen qué es el cáncer de mama, damos capacitación a empresas, hemos capacitado a Cruz Roja Juventud, empresas particulares que nos piden capacitar al personal para poder hacer extensiva realmente dar a conocer lo que es el cáncer de mama, los signos de alerta, los factores de riesgo,
cómo hacerse una autoexploración, porque hay muchas mujeres que no lo saben. Y bueno, pues también trabajamos de la mano con el doctor que tiene un termomastógrafo para pacientes que no tienen 40 años, porque hoy en día ya el cáncer no te da solamente a los 40, de 40 en adelante. Bueno, yo tuve la fortuna de llegar a esa edad y descubrirlo. Pero tengo muchas chicas que lamentablemente desde los 28 años han descubierto un tipo de cáncer de mama. Entonces es muy importante verificar los factores de riesgo, comer bien, cambiar nuestros hábitos alimenticios, saber qué estamos comiendo, qué nos estamos llevando a la boca. Dicen que lo que comemos es lo que somos. Entonces ver toda esa parte también es muy importante. La parte física, que hagas ejercicio, la parte emocional, ¿no? Que gestiones tus emociones, la parte espiritual. La meditación es parte fundamental de este proceso, ¿no? Si tú no meditas 5 minutos al día, pues te recomiendo que lo hagas 1 hora. Entonces, porque te falta mucho para que puedas equilibrar. Entonces, sí es muy importante la meditación, muy, muy importante la meditación. Es como el alimento del alma. Nosotros claro. También vemos esta otra parte de revisar, ¿no? Pues qué estás leyendo, qué te cultivas realmente para pues que tú le des a tu cuerpo, a tu mente, todo lo que necesitas, porque somos energía, a final de cuentas somos energía, y lo que somos adentro, somos afuera. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante, y bueno, pues no sé si ya me pasé de tiempo. No, no te preocupes, al contrario, desde aquí, este es tu espacio. Yo te agradezco muchísimo, en verdad, como mujer, el hecho de que te hayas ocupado de esta página. Yo la he visto, soy parte, soy miembro de esta página, y he visto colegas haciendo conferencias, dando puntos de vista, y digo, wow, qué interesante, porque cuánta gente no tiene esa posibilidad de tener, no sé, un nutriólogo a la mano, una psicóloga, una tanatóloga. Entonces esas pláticas a mí se me hacen sumamente importantes y muy interesantes, y sobre todo que sean gratuitas y que sean promovidas a través de una mujer, y yo te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio, y por favor invita a la gente que visite la página de Facebook Cáncer de Mama México y todas tus redes, donde te podamos localizar o donde nos podamos enterar de todo lo bueno que traen para las mujeres. Claro que sí, pues los invito a que se suscriban al canal en YouTube, @cancerdemama_mx, que nos sigan hoy a las 8 de la noche por Instagram, @cancerdemama_mx. Vamos a tener muy buenas pláticas en octubre, vamos a tener cirugías, vamos a tener nutriólogos, vamos a tener sexólogos, vamos a tener muchísimas cosas, vamos a tener rifas, vamos a tener muchos regalos para todas las mujeres que quieran saber cuáles son los factores de riesgo, que quieran saber cuáles son los síntomas, que sean familiares inclusive, gente que nos quiera apoyar. Bueno, pues les mando la cuenta para que nosotros buscamos también donativos, porque ayudamos a mujeres con prótesis, les donamos lo que son los cojines, entonces vendemos pulseras, vendemos diferentes cosas para que ese mismo dinero nos vaya ayudando a darle medicamento. Nosotros tenemos tamoxifeno, quien necesite nos puede pedir, es una donación que nos dieron para pacientes con cáncer que a lo mejor no pueden comprar ese medicamento, bueno, pues tenemos también esa oportunidad y ese beneficio de poderlas brindar. Pues muchísimas gracias, síganos en Facebook, en Instagram, en YouTube, @cancerdemama_mx, y no se pierdan todos los programas que van a estar muy buenos hoy en la noche, 8 de la noche por Instagram, ahí los esperamos. Ya se me fue Pati. Pues bueno, pues qué más les platico, que sería muy bueno que se pudieran sumar, que compartieran la página, que compartan los programas, porque es muy importante que empecemos a llegar a más gente, ¿no? Si hay muchas veces que no tienen pues acceso a la información, y eso es bien importante, ¿no? No sé si tú me escuchas, Naomi.
Sí, yo sí te estoy escuchando y como dices, pues la autoexploración también, ¿no? Ayuda a detectar si una mujer tiene o no tiene principios de cáncer de mama, ¿no? Como tú también me estabas comentando. Y hay muchas chicas, inclusive en las pláticas que damos, que le preguntan a la doctora, ¿no? ¿Qué tipo de brasier? ¿El brasier me causa cáncer? ¿Qué comida? Son muchas las preguntas que podemos llegar a tener. Yo los invito a que hagan sus preguntas, que nos dejen ahí en la página, en los temas de los que quieran escuchar, de los que quieran saber. Pues es muy importante escuchar a las pacientes, escuchar a a los familiares, qué es lo que quieren. Tenemos una abogada para personas que no les llega su medicamento, pues obviamente se pueden amparar, ahí pueden tener una asesoría legal para su trabajo. Estamos realmente creo que muy completos cubriendo muchos espacios para que podamos apoyar a muchas, muchas mujeres y bueno, pues ayúdenos nada más a compartir en sus redes sociales, en sus muros, esta publicidad y bueno, pues así llegamos a más mujeres. Ayer se quedó congelada. Naomi, ¿me escuchas? Sí, me escuchan, ¿verdad? Ya, estabas congelada, pero ya te escuchamos. Listo. Bueno, ¿qué es conexión femenina? No te escucho, se está cortando. ¿Cuál es un ritual de mujer? ¿Listo? No, no te entendí. Bueno, conexión femenina es un foro virtual de mujeres, para mujeres, donde se trae a oponentes capacitadas para dar temas sobre empoderamiento femenino, donde las mujeres puedan sentir libres, donde las mujeres se puedan expresar libremente, sin ser criticadas, sin ser mal vistas, sin ser mal opinadas, no. Este foro, como bien lo comenté, es de mujeres para mujeres. Es una asociación que se encarga de ayudar a las mujeres y a los jóvenes también, ¿no? Este foro lleva aproximadamente más de casi un año. Entonces, hemos traído a personas súper capacitadas, súper talentosas, aptas, tanto en conocimiento como en experiencia, ¿no? Pues este foro se lleva a cabo los días jueves por Zoom, por la plataforma de Zoom, de 7 a 8. Pues nosotros estamos para escuchar a las mujeres, para poderlas ayudar a orientar. Sí hemos dado, para escuchar sus testimonios también, porque sí nos han llegado mujeres que se desahogan y nos cuentan sobre sus cosas sobre sus casos y aquí estamos para escucharlas y hemos podido ayudar y esperemos que Conexión Femenina siga ayudando a más y a más y a más mujeres. Sí, claro, eso es súper importante. Nosotros aquí los invitamos a que se sumen y bueno, pues obviamente si tienen algún amigo, algún conocido, la verdad es que hay mucha gente que no quiere dar a conocer que tiene cáncer, que le da miedo ser rechazada. Y bueno, pues yo les digo que no se escondan, que no es algo que tú te provocaste, que dejen a un lado las culpas. Que más bien se den cuenta que todo esto es una nueva oportunidad para vivir y para renacer. Pues bueno, te agradezco muchísimo yo el espacio. No, gracias. Ay, se nos fue Patti. Creo que perdimos conexión con Patti. Sí, ¿verdad? Sí, pero igual, o sea, nosotros tratamos temas como violentómetro, abuso sexual, los tipos de violencia, tanto físico, emocional, social, psicológico, ¿no? Hasta cómo impedir, pues ya, tanto el abuso como otras cuestiones un poquito más fuertes. Eso es lo que nosotros también tratamos como en conexión femenina. Fíjate que tiene mucho que ver porque hay muchos pacientes que creen que por ser una paciente de cáncer tienen que aguantar
pues muchas, tanto en el trabajo como en casa, la violencia. Y realmente nosotras, pues obviamente les decimos que no, o sea, no es una condición que tengan que aguantar, ¿no? Para todo tenemos una solución. Tratamos de encaminarlas con las personas correctas, con los especialistas correctos, para que obviamente tomen las herramientas, las más grandes herramientas que puedan, y puedan ellas empoderarse, salir adelante, porque no es fácil que te mutilen una parte de tu cuerpo, no es fácil vivir con esa, además del daño físico, ¿no? Porque pues te duele la espalda, hay un desequilibrio en el cuerpo, entonces sí es muy importante que las mujeres levanten la voz, que digan cómo se sienten, que se pongan en primer lugar, que no se esperen a tener una enfermedad para poder ponerse en primer lugar, para poder atenderse, para poder amarse, porque eso es muy importante, ¿no? Nosotros tratamos mucho y nos empeñamos en que la autoestima es parte fundamental para poder salir adelante, ¿sí? Yo creo que es una materia que deberían impartir en la escuela, para hombres y para mujeres, porque a final de cuentas el cáncer de mama no solamente le da a las mujeres, el cáncer de mama le da a los hombres también, aunque en menor proporción, pero también les da a los hombres y es muy importante que los hombres lo sepan. Nosotros tuvimos el año pasado esta campaña para que los hombres pudieran hacerse la autoexploración, porque hemos tenido casos de hombres que han tenido bolita, no hemos tenido hombres con cáncer afortunadamente, pero sí sabemos que hay un índice, aunque es muy pequeño, sí hay un índice de hombres con cáncer de mama, y como la mama es tan pequeña, llega a ser muy agresivo este tipo de cáncer. Entonces nosotros tratamos de pues evangelizar, decirles que realmente siempre se estén autoexplorando, se miren de frente al espejo, conozcan su piel, conozcan sus texturas, tanto hombres como mujeres, porque es muy, muy importante para poder reconocer en el momento en el que no sea, en el momento en el que haya alguna modificación en la textura, en la temperatura, en el tamaño, lo puedan identificar de inmediato, solamente conociéndose, viéndose al espejo, moviéndose a un lado, a otro, de frente, viendo el peso de sus mamas, solamente así van a aprender a conocerse, a autoexplorarse y a poder darse cuenta en cualquier momento que lleguen a tener algún pues alguna señal de alerta. Bueno, Conexión Femenina también trata temas como de salud, como bien lo comentaste. Nosotros tratamos temas como la ansiedad, ¿no? La depresión, qué es lo que sufre una mujer cuando tiene una ruptura amorosa, todo eso. No solamente es violencia, no. También tratamos temas como de salud. Estamos para impulsar a las mujeres, ¿no? A que salgan también adelante, a que no se queden calladas, a que alcen la voz, ¿no? Para que puedan ser escuchadas también, puedan ser ayudadas. Como bien lo comentaste, también se viene el mes del Día de la Mujer, entonces se van a tocar temas muy interesantes en cuestión de mujeres. Eso es lo que se trata, Conexión Femenina. Pues las felicito porque gracias a este tipo de programas podemos llegar a mucho más gente. Qué bueno que lo sigan haciendo, las felicito a las dos. Yo estoy muy agradecida con la invitación porque pues siempre es importante llegar a todos los rincones, llegar a muchas más mujeres para que obviamente pues sigan este tipo de beneficios, del que nos sigan en las redes sociales, de que compartan nuestra página, de que se suscriban al canal. Cuando se suscriben nos ayudan muchísimo a seguir adelante, a subir más videos, a invitar a más profesionistas. Pues al contrario, nosotros te agradecemos mucho por haber aceptado esta invitación y esperamos en el mes de octubre, si tienes alguna o tienen algún evento que quieran platicarnos y platicarle a todo el público para que los vean, los escuchen y tengan más aforo, adelante, este es su espacio. Yo te agradezco muchísimo de corazón te agradezco esta plática, ha sido muy enriquecedora y bueno, espero, repito, en octubre volver a vernos y escucharnos con temas de suma importancia para las mujeres, pero también lo acabas de decir, para los hombres. Así es. Pues sí, los invito el 16 de octubre, vamos a tener...
un body paint para mujeres con cáncer, si alguna quiere sumarse como modelo para que pueda tener, que no se pierdan, esta es una gran experiencia para, para hacer algo diferente y para que quede esas fotos para subir su autoestima. La verdad es que es maravilloso, es una experiencia que se les recomiendo 100%. El 16 vamos a tener que me tienen que mandar un mensaje para poderse inscribir. El teléfono es 55-31-87-29-86, que está pasando por ahí abajo, y nos pueden pedir ser modelos para este proyecto del 16 de octubre. Bueno, pues te damos las gracias y bueno, seguimos en contacto. Gracias, Katia Ledesma, la creadora de la página Cáncer de Mama México. Y bueno, vamos a dejar aquí abajo todos sus datos para que la localicen, tanto en cuestión de sus páginas, todas las páginas, Instagram, Facebook, YouTube, y aparte, bueno, como bien acaba de decir, su número telefónico para que se pongan en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la noche, las espero, 8 de la noche por Instagram, @cancerdemama_mx. Muchísimas gracias, un beso, cuídense mucho, bendiciones. Bye, bye. Bye, ¿cómo ves, Noemí? ¿Cómo ves esta página tan interesante para las mujeres? Es súper interesante, la verdad. Sí, hay que apoyarlas, más en este mes del Día de la Mujer. Entonces, vamos a darle, ¿no? Igual aquí en... Como lo comentaba, igual en Conexión Femenina tratamos temas no solamente de violencia, no, sino de salud también de salud, de autoestima, sobre depresión, tuvimos temas de violentómetro, pues cómo salir de eso también, ¿no? Es un foro, como lo comenté anteriormente, un foro virtual. Sí, cuéntale a los radioescuchas cómo es que se genera este foro, por qué se genera. Cuéntanos y para que ellos sepan todo lo que hace Jóvenes Morena por las mujeres que tienen ese espacio especial. Este foro virtual se hizo aproximadamente hace un año, un poquito más. Es un foro de mujeres para mujeres, donde las mujeres son escuchadas, tomadas en cuenta, donde son libres de expresión. Se hizo con esa intención, ¿no? De escucharlas, de escuchar sus testimonios, de poder compartir este espacio con ellas también. Tenemos a oponentes mujeres cada mes con nosotros, capacitadas, con un currículum extenso, la verdad, súper, súper buen currículum que nos trae. Entonces, ese conversatorio se lleva a cabo los días jueves por la plataforma de Zoom. El horario es de 7 a 8, entonces, para que estén al pendiente. Tenemos el grupo de WhatsApp también, donde pues se les brinda un poquito más de mayor información. Ellas pueden compartir, no sé si tienen algún evento o algún programa en el que las podamos apoyar por medio de Zoom, estamos para escucharlas. Escuchamos sus testimonios también, hemos podido ayudar a mujeres. A más de 4 mujeres ya hemos podido ayudar. Entonces, Conexión Femenina sí avanza, tenemos una audiencia increíble. Entonces... Sí, pues estaría padre que dieras el número de WhatsApp para que las mujeres se pudieran conectar con conexión con ustedes y que puedan darles los temas de importancia, o si tienen alguna duda con algún tema, pues también ustedes puedan orientarlas. Sí, bueno, mira, el ahora sí que se hace ahí hay como una pequeña falla en tu micrófono. ¿Se te ahí? Cortan mucho las palabras. Ajá. Como te comentaba, se lanza el banner días anteriores, y ahí viene la liga para que las mujeres se puedan meter a la plática los días jueves sin ningún problema. Claro que sí.
Y obviamente tocan diferentes temas. Ahorita, como bien le comentabas a nuestra invitada de la página de Facebook, son personas con son mujeres que también han tenido problemas y que han salido adelante. Son mujeres que a lo mejor apenas están pasando por ese problema y no saben cómo salir adelante. Y al final de cuentas son testimonios de vida que ayudan a otras mujeres a tener esos caminos, ¿no? De cómo salir, de tener esas variantes, ¿no? De, mira, ella también le pasa lo mismo, puedo hacer esto, o yo puedo tomar este camino, o yo puedo ayudarte y decirte, pues echarte porras, de eso se trata, ¿no? Como mujeres, echarnos porras y salir adelante. Hemos tenido invitadas de otros países, de Guatemala, de Argentina, me parece también de Estados Unidos, o sea, no solamente de aquí de México, sino Conexión Femenina también ha llegado a otros sitios, a otras zonas lejanas, y estamos muy, muy contentas de que pues Conexión Femenina sí vaya bien, ¿no? Vaya agarrando bien sus riendas, por decirlo así. Entonces, de eso se trata, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, de eso se trata, de apoyarnos, de darnos pues sí, darnos mucho apoyo y más en este mes que yo decía que viene un mes muy importante. Pero ¿qué te parece si vamos a un corte comercial? Hemos tenido un poquito de fallas técnicas, eso pasa cuando lo hacemos vía remota, pero bueno, vamos a un corte comercial y regresando vamos a dar los últimos datos y seguimos aquí en Ignelia, Territorio Guinda. Salgo a mirar pecado, como lo digo, me hace pensar que no hay un Dios latino sin poder ganar junto a mí. Como un submarino y sin poder hablar, ahí depende todo, una desilusión que viene y que va, una flor que no va a hablar, ese amor no va a encontrar una salida. Sigo soñando, sale a la puerta, voy procurando. La traje de la sabana, es azul y me engalana, me la
estamos aquí de regreso y producción ya se dio cuenta que es miércoles por la tarde, casi viernes, y entonces ya se siente ese saborcito, pero todavía seguimos aquí unos minutitos en Inelia, Territorio Guinda. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de todas las páginas de Inelia, bueno, Facebook y en Instagram, como Inelia Territorio Guinda. Nos pueden dar, dejar sus preguntas, comentarios, dudas, temas, sugerencias, lo que ustedes quieran, nos pueden escribir ahí. Yo espero que ahí nos dejen su like, espero que este programa pues les haya gustado, porque realmente fue un tema sumamente importante. Estarás de acuerdo, Noemí. Estuvo con nosotros Katia Ledesma Ríos, ella es la creadora de la página de Cáncer de Mama México y es voluntaria de la asociación Volando a Vir integralmente hace nos dio un testimonio muy bonito, porque de una enfermedad surgió esta página y surge mucha ayuda. Yo les invito a que vayan y le den like a esta página, la sigan y escuchen todos sus eventos, sigan todos sus eventos, todas sus conferencias, todo lo que hacen para ayudar. No nada más, bien lo decía al último, y es muy padre recalcarlo, no nada más a la mujer, también al hombre. Entonces, ya que viene este mes, Noemí, este mes de que nos hace concientizarnos con esto del cáncer de mama, pues es muy importante que sigan esta página. Y Conexión Femenina también es una ventana, una puerta muy grande para que nosotras las mujeres nos podamos expresar y podamos ver todas muchas situaciones en las cuales pasamos, más ahorita en esta pandemia, y luego no sabemos cómo salir adelante. Y ejemplo de mujer, y de igual vemos que sí se puede. Sí, exacto. Como te lo comentaba, igual, esta asociación está para ayudar a las mujeres, pero sobre todo más igual a los jóvenes, ¿no? Claro que sí. Recordemos que esto de Conexión Femenina surge a través de la Asociación de Jóvenes Morena, liderada por la licenciada Anaís. Si gustas darnos los datos de esta asociación, cómo los podemos encontrar, dónde los podemos encontrar, teléfonos, igual dirección de Facebook, porque ahorita todo para nosotros, de hace un año para acá, todo es digital, la mayoría de las cosas. Entonces, cuéntanos, Noemí, ¿cómo encontramos este espacio? Ok, bueno, este espacio, las oficinas están ubicadas en Jardines de Santa Clara. Están ubicadas en Jardines de Santa Clara, es una asociación. Nos pueden encontrar en las páginas de Facebook, ¿no? Y como te comentaba, el conversatorio son los días jueves de 7 a 8. Correcto. Sí, claro, están ahí y tienen varios talleres. Si ustedes siguen la página de la licenciada Anaí, la página donde ella presenta a varias personas que son parte del equipo, que sí los enseñan a hacer crepas, estaba viendo yo en su página que si el inglés, un profesor de inglés tienen ahí, tienen también ahí clases de Zumba, obviamente todo con un aforo pequeño, con todo con sus prevenciones de gel antibacterial, sana distancia, cubreboca. En este espacio que les comentan ahí, es un espacio físico que está ahí en Jardines de Santa Clara, donde ustedes como jóvenes pueden ir, y si no tan jóvenes, también he escuchado, pueden ir y recibir alguna orientación, recibir algún apoyo, recibir el simple hecho de que te escuchen y saber a dónde puedes acudir por si tienes algún problema. Ellos te orientan. Jóvenes Morena, aquí en Ecatepec, liderados nuevamente, les comento, por la licenciada Anaí Esparza y por el licenciado Eric Contreras, han estado trabajando muchísimo. Muchísimo en cuestión de ahorita de la vacuna. Han estado apoyando, han estado haciendo como voluntariado para la gente que llega y no sabe qué onda, cómo moverse, qué hacer. Ellos están ahí en donde
aplican las vacunas para que para orientarlos y decirles. Aparte, hace poquito también tuvieron un evento con esto de los 200 años. ¿Qué nos puedes comentar, Noemí? Ay, perdón, se corta un poquito. No sé si me lo puedas volver a repetir. Te comentaba que hace poquito hubo un evento con de los 200 años, la conmemoración de los 200 años, y se hizo un evento en Catepec. Nos gustaría platicarnos sobre esto, donde hablando Vilchis. Sí, el candidato Fernando Vilchis Contreras, el presidente municipal de aquí de Catepec, pues sí, ¿no? Hizo un pequeño evento en conmemoración a los 200 años. Estuvo súper bonito, porque hubo invitados, ¿no? La licenciada tuvo el honor de acudir a ese evento de los 200 años. Ay, no sé si me escuches, creo que está cortando un poquito. Sí, ok, bueno, pues sí. Y estuvo el honor, tanto ella como el equipo también estuvieron en ese pequeño evento, un pequeño evento conmemorativo. Entonces, pues sí, como les estaba comentando, pues somos estamos ahorita transmitiendo un poco vía remota y un poco de problemas técnicos, se escuchan muchas voces, luego de repente se corta, pero bueno, agradecemos, fue un programa sumamente importante. Muchas gracias a Ya Producción en Proyecto Radio MX por echarnos la mano. Esperamos ya la próxima semana estar desde cabina para ya no tener ese tipo de situaciones, y agradezco mucho haber compartido el micrófono contigo, Noemí, de Conexión Femenina, y que eres parte de Jóvenes Morena. No, gracias a ti por invitarme en este programa. Sí, o sea, no solamente yo, somos todo el equipo. Y igual a la licenciada Anaí Esparza, la que dirige ahora sí que esta asociación de jóvenes, la que ayuda, ¿no? Entonces, estamos para servirle. Sí. Muchas gracias por tu invitación. No, pues al contrario, este es su programa, bien lo acabas de decir. Somos dos grupos, Mercados Tradición y Esperanza con Valores y Jóvenes Morena, quienes a través de, gracias a la licenciada Anaí Esparza y el licenciado Eric Contreras, y lo que son los mercados 31 de enero y otros dos mercados que están en Jardines de Morelos y en Valle de Aragón, pues hace posible que Inelia Territorio Guinda llegue a ustedes a través de Proyecto Radio MX.com. Muchas gracias, producción. Les agradecemos mucho pues haber estado aquí cachando los momentos en los que tenemos problemas técnicos. Tuvimos temas de suma importancia, de suma relevancia. Por favor, les vamos a el programa se queda aquí en Proyecto Radio MX.com, pero también en la página de Inelia y en la página de tanto de Facebook como de Instagram. Vamos a subir para que ustedes retomen la información. Ambos temas, como el de la página de Facebook, donde ustedes pueden encontrar muchas cosas de forma gratuita, y el tema de Conexión Femenina, donde también les vamos a dejar ahí un link o un hashtag donde ustedes puedan tener más información sobre lo que son las pláticas de Conexión Femenina, que son cada jueves, pues para que ustedes puedan enriquecerse más. Y este mes que viene es un mes muy importante, vamos a tener igual temas de suma importancia. Recuerden que nosotros somos Inelia Territorio Guinda, y bueno, los esperamos el próximo miércoles con más temas importantes y con muchísimo más pues más cosas que son de importancia para ustedes. Noemí, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, de verdad, muchas gracias. Y bueno, nosotros agradecemos a los radioescuchas, cualquier duda que tengan, aquí abajito nos lo ponen, comentarios, dudas, sugerencias, y bueno, muchas gracias, producción, cabina, gracias, mil gracias por este programa. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles aquí en Inelia, Territorio Guinda. Aquí
aquí termina tu espacio Ignelia, Territorio Guinda. Pero no olvides sintonizarnos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde solo por tu estación Proyecto Radio MX. La economía local y la ayuda social desde una perspectiva más juvenil. Hasta la próxima.